principio no diría que el sexo fuerte es la mujer y no el hombre. Siento como que no es tiempo para pensar de esa forma, ¿cachai? Yo creo que estamos cada día más en igualdad de condiciones, lo cual es muy bueno. Lo interesante sería que el hombre también quisiera pegarse una revolución como la que nos pegamos nosotras hace 50, 60 años atrás, o más tal vez, que fue salir de la casa y empezar a trabajar. Sería lindo que el hombre entrara a la casa de una forma distinta. Está entrando un poco, pero todavía falta. La mujer todavía se está llevando como la gran carga que es la crianza, sobre todo. El hombre está ayudando y participando cada día más, pero sigue siendo la mujer la que tiene la responsabilidad final, tanto de los hijos como de la casa. Y además, la mujer tiene que trabajar fuera de la casa, a la par como lo hacen los hombres hoy día. Por lo tanto, siento yo que las mujeres estamos muy sobrecargadas. Las que deciden quedarse en la casa con los hijos sienten mucho estrés, mucha angustia, tienen ganas de volver. Y las que deciden dejar a los hijos en la casa e irse a trabajar sienten mucha culpa y también mucho dolor de guata, mucha angustia por dejar a sus hijos en la casa con una extraña hoy en día como es la nana, que es un lujo finalmente tener una nana, casi nadie lo puede pagar. Pero los que lo hacen se sienten muy mal. Entonces, las mujeres estamos en un callejón sin salida, siento yo, todas. Y los hombres no nos están ayudando y el sistema tampoco nos está ayudando porque no hay flexibilidad laboral, básicamente. Si yo fuera hombre y hubiera sido toda mi vida amo y señor de mi casa, y yo hacía así, y corría a mi mujer a dejarme las pantuflas y mi bata, y llegaba a la casa y me tenían el plato caliente servido en la mesa. Obviamente que no me habría gustado que de un día para otro la mujer quiera ser igual a mí. O sea, es evidente que hay una reacción que se va a tardar muchos años en poder estar a la par con la mujer. Hay una reacción que se va a demorar, que es un proceso largo. Antes no era raro para nadie pensar que la mujer era inferior, que la mujer era una costilla de Adán, ¿cachai? Ya no es así. Y el hombre está en un proceso largo de darse cuenta qué está pasando. Y sí, todas esas teorías que han surgido de que el hombre está confundido, que la mujer se ha empoderado, y que da un poco de mono igual. Porque finalmente igual sigue habiendo machismo, igual todavía seguimos viviendo una sociedad patriarcal. O sea, no ha cambiado todo tanto como uno quisiera. Pero sí, yo entiendo que hay muchos hombres que están como confundidos. Obvio que hay cosas buenas, obvio que hay muchos hombres que son fantásticos, que tienen mucho que entregar. La gran mayoría de esos hombres están casados. Lo dice una soltera, una nueva soltera. Pero sí hay unos cuantos que no están casados, que son bien interesantes. Hay muchos hombres que tienen mucho que ofrecer, solamente que todavía no tienen ninguna gana de hacer pareja también. Sigue habiendo mucho terror al compromiso, me da la sensación, ¿cachai? Hay mucho hombre que tiene 40 años y se comporta como si tuviera 25, ¿cachai? Que se están tomando su tiempo, lo cual me parece legal. También hay muchas mujeres que están en esa. Y muchos hombres que están queriendo ser padres, que eso es una gran novedad con respecto a lo que teníamos décadas atrás, ¿cachai? Muchos hombres que quieren vivir la paternidad, y eso es muy lindo, que quieren participar, que quieren estar ahí en el parto, quieren estar en los mejores momentos de sus hijos, quieren estar en todas. Entonces, es un hombre para el cual, para el niño, este padre es una persona tan cercana como la madre, que es como siempre debió haber sido en realidad. No antes, no como era antes, que el hijo era como una mascotita, un animalito que tenía en la casa, ya llévenselo, que quiero estar tranquilo, ¿cachai? En eso, yo lo destaco, que es una evolución bastante importante y que es parte de este proceso hacia una igualdad plena, a la cual tenemos que llegar algún día, porque no nos va quedando otra, la verdad. Yo creo que el sexo es crucial. O sea, tú me preguntas si se puede vivir en pareja sin tener buen sexo. Yo creo que tarde o temprano el quino acumulado te pasa la cuenta.
¿cachai? Y no solo el quino acumulado, la insatisfacción, la sensación de no ser amado, ¿cachai? Lamentablemente los seres humanos asociamos el sexo al amor y es una forma de demostrar cuánto te importa a la otra persona también. Y es una necesidad vital, nos guste o no. Obviamente se va haciendo más escaso y menos emocionante con los años. Me encantaría decir que se puede, pero mi experiencia es que no. A lo mejor se puede ir condimentando, se puede ver películas porno por ahí, unos juguetitos sexuales, ponerle un poquito de color, pero claro, finalmente deja de ser lo que era al principio, ese sexo salvaje, diario, que había antes. Deja de ser eso un poco. Yo no sé cómo será, por ejemplo, introducir nuevos elementos como un tercero, hacer el swinger. Más que la une, la separa, creo yo. No creo que sea algo tan bueno a nivel de pareja. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene mucha necesidad como de vivir cosas nuevas y esos son los que son infieles. Que se aburren de la misma persona, el mismo sabor, el mismo olor, el mismo lugar, la misma forma, la misma rutina. Entonces empiezan a buscar por otros lados. Tal vez a ellos les serviría el trío, el swinger o la relación abierta, ¿no? Tú haz lo que queráis, no me contís, yo hago lo que quiero, no te cuento. Pero igual uno puede hacer, o sea, si uno se quiere, o sea, si tú quieres a tu pareja y tu pareja te quiere a ti, uno puede buscar la fórmula de mantener viva la llamita de pasión. Mira, yo ya no sé si me considero feminista en realidad. Yo me consideraba muy feminista y era una lucha que me interesaba mucho dar y pelear y una época de mi vida en que tenía mucha rabia también y tenía que canalizarla por algún lado. Y me di cuenta que efectivamente las mujeres todavía tenían mucho más que conseguir, que faltaba y que claro, gracias a las feministas estamos donde estamos hoy. Por lo tanto, sigo creyendo que hay mucho que agradecerles, pero me pasó que desde que fui mamá me dejó de interesar un poco el tema, ¿cachai? Y en realidad me dejó de interesar mucho el mundo intelectual, las ideas, dejaron de ser tan importantes. Y creo que eso se ve también en mis columnas, que son cada día más simples, cada día más centradas en lo cotidiano, menos aguerridas. Porque finalmente en eso estamos todos tratando de sobrevivir lo mejor posible, dando la pelea en el día a día, tratando de aguantar a nuestra pareja lo mejor posible, tratando de educar a nuestros hijos, pagándole el colegio. Eso es lo que importa al final, ¿cachai? Sí, hay muchas luchas que dar, como te contaba antes, todavía las mujeres tenemos mucho que conseguir, pero más importante que eso es sobrevivir, si está difícil la cosa. No quiero terminar siendo fatalista, por favor, igual hay cosas buenas. El amor de los niños, todos los clichés, no sé. En fin.